Buenas tardes. Muchas gracias por esta asistencia tan masiva a la conferencia de Liberto. Tenemos una baja de última hora porque iba a presentar a Davino Fernández, pero por causas particulares no pudo venir. Entonces la glosa del conferenciante la va a hacer Kiko para que no pierda un poco de costumbre, que no hay forma de quitarlo de aquí, pero bueno. El título es un poco porque complejo, además ya nos conocemos. Aunque la conferencia da para mucho, el título da para mucho más, porque se llama Una mirada poliédrica sobre las mujeres del Valle del Nalón, bajo el periodo de represión franquista, años 1937 al 58. Estrategias de evasión, de supervisión y de sostén familiar. Efectivamente, la mujer jugó unos papeles importantes que Liberto nos irá poniendo antecedentes a lo largo de toda la conferencia. Y luego, como siempre, acabaremos con un color. Decir que la presentación o la glosa que iba a hacer Aladino la va a hacer Kiko, y por tanto no me voy a extender sobre la figura de él, ¿verdad? Y que organiza Cauce, como sabéis, y colabora en este caso el Ayuntamiento de Langreo. Entonces, sin más, dejo la palabra a Kiko para que no pierda la soltura con el tiempo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eri es un conocido ya por parte de Cauce y personal, que ya estuvimos en varias ocasiones juntos aquí, ya estuvo aquí en varias ocasiones también, y es uno de los recursos que tiene el propio Valle del Nalón como un trabajador y siempre haciendo propuestas creativas y positivas por el Valle del Nalón y preocupado sobre todo por el tema del patrimonio y de muchas más cosas, ¿no? Entonces, él, de formación académica, él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en Economía en General por la Universidad de Oviedo desde el 94. Es también licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED en el 2012. Además, hizo un máster en Problemas Sociales también por la UNED en el 2014 y un máster de Investigación y Etnografía en sus aplicaciones por la UNED en el 2016. Y además, como actividad profesional, es profesor de diversos, fue además de diversos centros de enseñanza secundaria y universitaria. Actualmente es profesor de Economía del IES del Río Piles en Gijón. Es investigador en los campos de desarrollo sostenible, patrimonio cultural y memoria histórica. Pero además de eso, hoy es un tema que va a hablar de la mayoría de nuestras madres, digo por edad, ¿eh? Y abuelas. Tenemos aquí hoy entre el público la suerte de tener a Isabel, que su madre, hace unos meses aquí en enero, vino a presentar el libro de su madre, que es Enesida y su historia bajo el franquismo. Tenemos aquí la suerte de tener hoy aquí a Isabel, que nos puede también además comentar toda esa historia, que su madre en el 38 tenía 11 años, si no me equivoco, cuando asesinaron a sus padres y demás, ¿no? Y entonces el tema de su madre nos lo puede comentar algo más aquí, ¿no? Y entonces os dejo con Eri, porque este efectivamente es uno de los temas importantes para como información y además como una parte de nuestra entidad del Valle del Nalón, y efectivamente sobre todo el papel tan importante que jugaron sobre todo las mujeres, ¿no? Como sostén, ¿eh? Yo no sé si por aquí también está Luisina Marrón y demás, pero bueno, también jugaron un papel, sobre todo su madre y ella, ¿no? Y otras mujeres importante en el tema este de esa etapa, ¿no? Y otras muchas mujeres que seguramente que jugaron. Bueno, pues cuando quieras, Eri. Bueno, gracias a Cauce, gracias al Ayuntamiento y gracias por la presentación. Gracias a los presentes y esperemos estar a la altura de ese papel tan existencial que tuvieron las mujeres en un periodo trágico y doloroso que algunos pretenden que no recordemos. El papel del antropólogo no es como el papel del economista o del sociólogo que tienden a generar grandes teorías, sino que el antropólogo, bueno, pues intenta hablar con la gente, vivir los microrelatos y las historias de la historia, las memorias de la historia, ¿no? Y por eso en los últimos tiempos pues estoy embarcado en lo que lle, bueno, pues entrevistas con personas que vivieron en primera
persona, valga la redundancia, o con descendientes de esas personas que jugaron un papel tan importante. Y desde aquí invito a los que queráis a participar, ¿no? Esto no es ni una charla magistral ni una lección magistral, son, bueno, pues, digamos, los resultados del segundo año de investigación en un proyecto que lleva una tesis doctoral, que tengo que darles gracias a mi tutora, María del Carmen García Alonso, que fue la que me sugirió entre los posibles o posibles temas el de los efectos y las vivencias y los sufrimientos de las mujeres en este periodo, ¿no? Mari Carmen Ye, aparte de una gran antropóloga, profesora de la UNED, vicerrectora de estudiantes de la UNED, y una colaboradora y forma parte del equipo de la Asociación Aranzadi, que se dedica a recuperar la memoria, no los huesos como algunos dicen por ahí, sino la memoria y la identidad de aquellas personas a las que se les fue arrebatada a golpe de Mauser o de tiro en la nuca. Y sin más, bueno, pues quería ir a hacer, bueno, pues un pequeño, una pequeña revisión de dónde estoy yo ahora y les ayudes y las necesidades que pido a la sociedad en general, ¿no? Pensar que la guerra civil fue algo que nació, que fue de la noche a la mañana, sería engañarnos, ¿no? El problema que tenemos es que solo investiguen en pared los de fuera, los ingleses, los americanos, los hispanistas, que dicen que la guerra civil fue un golpe de Estado mal dado y que fue el resultado de que las estructuras españoles, las instituciones españolas no se democratizaron en las primeras dos décadas del siglo XX a lo que debería haber sido, ¿no? Recordar que no hubo amortizaciones, desamortizaciones como hubo en otros países y que hasta cuatro días antes, como quien dice, de la guerra civil, del golpe de Estado, había una institución que era terriblemente delictiva, que era la Inquisición. La gente dice que el golpe o que el alzamiento o que la guerra civil empezó en julio, pero hay una carta que tengo aquí, va a haber tres relatos históricos que os voy a contar para que veáis, extractos, para que veáis la dureza de la situación, que viene del general Mola, el que iba a ser el jefe de esta cosa que se llamó dictadura, pero que otro que venía el segundo, se llamaba Franco, tuvo la suerte de que este general Mola muriese, ¿no? Y sabéis lo que pasa cuando el segundo intenta imitar y superar al que tiene delante, ¿no? Bueno, pues el general Mola dijo así algo como que la acción ha de ser de extrema violencia para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado. Estoy supuestamente imitando lo que decía con la entonación. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Claro, él aquí no cuenta que tenía el apoyo del fascismo europeo y no cuenta que lo que se pretendía era destruir la democracia y no cuenta que, bueno, que se iba a hacer una muerte indiscriminada, no solo de aquellos que habían tenido la desgracia de estar haciendo la mili en otra parte, sino un montón de gente que en algunas ocasiones eran republicanos, algunos eran de derechas, o gente que en ese momento tenía la desgracia de pasar por ahí. El Frente Norte cae en octubre del 37 y a partir de ahí, según Piñeiro, queden atorados en Asturias unos 15.000 soldados republicanos. Principalmente en las cuencas hay unos 2.000 aproximadamente, que queden encajonados de alguna manera, ¿no? Claro, esta represión en España fue bestial, pero en Asturias, desde mi punto de vista y desde puntos de vista de investigadores mucho más importantes que yo, teníamos el hándicap de que recientemente habíamos tenido la Revolución de Octubre del 34 y los militares venían encabronados a dar más caña, ¿no? Queipo de Llano, que era otro de los prohombres de este movimiento, decía cosas como ya conocerán mi sistema y por cada uno del orden que caiga yo mataré a 10 extremistas, por lo menos. Y a los dirigentes que huyan, no crean que se lograrán escapar y con ello. Los sacaré de debajo de la tierra si hace falta. Y si están muertos, los volveré a matar. Perseguid a los rojos como fieras, hasta que desaparezcan todos. Yo lo de fieras no sé si se refería a los rojos o se refería a los que iban a perseguir a los republicanos. Más bien creo que se fue un poquitín. Y el terror entra en juego. Me decía Pedro Alberto, en una entrevista que tuve con él recientemente,
pero Alberto Marcos ye sobrín de Mata, ye sobrín de lugarteniente de Mata, Lolo, y cuando les tropes golpistes, vamos a llamarles lo que eran, entraban por Occidente, por Galicia, pues la gente estaba huyendo, mujeres y niños estaban huyendo por Gijón, porque los hombres generalmente estaban intentando defender la República. Mata mandó a Lolo a que fuese de alguna manera a dirigir aquella salida y según Pedro me decía, Lolo decía que lo excepcional era que hubiese lucha, que la gente luchase y que lo normal era la tristeza de ver cómo la gente, los civiles, morían. Y una cosa que a él quedó grabado era que gente que no sabía nadar se tiraba al mar por el miedo a los tropes mores, a la legión y a la gente que entraba por, a los militares que entraban por Occidente. Belarmino Tomás en 34 había pactado in extremis la rendición para que los legionarios y los moros no entrasen a saco en las cuenques y hiciesen lo que después hicieron, ¿no? Ya más lo que sería el entorno, vamos a hablar de lo que es el entorno humano. Todo el mundo conoce la geografía, porque somos la mayor parte hijos de estos cuenques, con todos asturianos, y sabemos que había una serie de sotomontes, había bocamines, había refugios, había cabañes que eran utilizadas por los fugaos entre 1937 y 1948-49, que fue cuando marcharon los de aquí el 58. Yo tomo lo de referencia, aunque sí que creo que a lo mejor debería acotar un poco más el periodo, porque en el 58, según Piñeiro, y cuando cae detenido el último fugao, que fue en la zona de Piloña. Pero como de aquí marcharon aproximadamente 48-49, pues quizás haya que reducir un poquitín el espacio, más que nada por el tema del trabajo, aunque es verdad que la represión duró hasta, bueno, pues incluso los años 60, con el tema de la huelgona y demás, ¿no? Pero esta resistencia, tenemos que tener claro, y aquí ya vamos entrando en materia, no hubiese sido posible, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni la fortaleza con la que se logró, si no hubiese habido las familias y las redes de parentesco, principalmente capitaneadas por las mujeres, porque no debemos olvidar que los gobiernos internacionales dejaron a la República con el culo al aire. Bastante problema tenían ellos con luchar con el fascismo europeo, ¿no? Entonces, esto fue posible porque hubo mujeres que defendieron, mediante lo que eran las redes de parentesco, a la gente que estaba en el monte, pero también fueron capaces de defender las familias que tenían allí. No es raro el caso de mujeres que iban a trabajar al Réter o que estaban yendo a trabajar a la mina. Me decía Pablo, el alcalde de la Viana, el primer alcalde democrático, que había sido enlace de Criu, que su madre iba a trabajar a la mina, que tuvo la suerte de no ser excesivamente represaliada, pero que tenía que hacer 2 horas al día para levantar España. Había una red de mujeres que se ayudaban a mujeres. Tenemos que pensar que o los hombres estaban en el monte, o estaban desaparecidos, o habían escapado, o en el peor de los casos, y más normal de los casos, estaban bajo tierra, ¿no? Entonces es normal que funcionase una sororidad entre mujeres para evitar que los hijos, entre otras cosas, no muriesen, ¿no? Y pese a todo esto, tuvieron una doble, o tuvisteis, porque hay muchas mujeres, una doble marginación, que hoy en día todavía existe, ¿no? Durante 40 años, la historia fue una historia bastarda, una historia contada por los golpistas, por historiadores, Y por políticos afines a un sistema que no era democrático. Y durante los siguientes 40 años, bueno, pues debería haberse investigado más y profundizado más y recuperado más memorias y recuperado más dignidad de la gente que está donde está, ¿no? No podemos olvidar, aunque algunos digan que es mentira, que somos el segundo país del mundo después de Camboya en número de fosses sin recuperar y que Málaga tiene el dudoso honor de ser la provincia con mayor número de muertos en una fosa común de toda Europa. Y recordar que hay una cosa que se llama la antigua Yugoslavia, que también hicieron, bueno, auténticas barbaridades, y Málaga tiene todavía más muertos bajo su tierra que esos fondos, ¿no?
Y es verdad que últimamente está empezando a hablarse de mujeres, porque desgraciadamente la historia casi siempre es contada por hombres y de hombres, que eran héroes, que estaban en el monte, que luchaban, pero muy pocas veces se dijo que esos hombres estaban ahí arriba porque había mujeres detrás que estaban en el llano y que eran las que permitían que aquellos hombres estuviesen arriba, muchas veces sin enlaces, o bueno, pues defendían la dignidad familiar para que los que estaban arriba tuviesen la espalda cubierta. Hay obligaciones morales. Yo este concepto me lo insinuó una profesora de antropología, María Patiño, que no tiene nada que ver con la de la prensa del corazón, afortunadamente, y dijo: Mellari, investiga sobre lo que son la reciprocidad y las obligaciones morales. Bueno, pues esto, para que lo entendamos todos, y algo que todos tenéis muy claro, y que, por ejemplo, tanto Pablo como Irene Díaz, que ya la chavala que está en el archivo histórico, historiadora que está en el archivo histórico y archivo oral en Gijón, que me tuvo la amabilidad de concederme una entrevista el otro día, como Maricuela dice en su libro, como la historia de mi infancia en el franquismo de tu madre, bueno, pues los que ayudaban a todos los que estaban en el monte. Pablo me decía que su madre, otra vez la figura de la madre, había inculcado ellos que los que estaban en el monte eran todos luchadores por la democracia. No había socialistas, no había comunistas, no había cenetistas, no había gente que subía por lo que fuese. Todos eran luchadores por la democracia y gente que tendrían y que necesitaban ayuda. Cosa que desgraciadamente los partidos políticos después dejaron bastante que desear cuando intentaron hacer, bueno, recuperaciones de algunos de los suyos, olvidando que todos estaban en la misma fosa. Hay un caso que me ocurrió el otro día, que subí a hacer una entrevista a Julio Iglesias Díaz y a la mujer. Viven arriba en Llaneces de Pedriego, a 600 metros donde termina la carretera, y fue una conversación maravillosa. A dúo estuvimos ahí una hora, quería freírme un chorizo y todo para bajar. Dijo: no, porque tengo que bajar y si no voy a perderme. Dice: bueno, hay yobos y todo. Ahí, imaginaos, podía terminar en a saber dónde. Y decía: me frío un chorizo, hombre, y tal. Digo: no, no, para otro día que venga y tal. Y vive el fío y la nuera a 5 metros de una fosa común y ellos a 20 metros de una fosa común. Esa fosa no está data. Yo subí en el vídeo, un vídeo de 2 minutos comentando dónde está, y al parecer son dos fugados de la partida de Onofre. Onofre era tío del. Está bien en una chabola, en una cuadra, perdón, una cuadra que estaba como 30 metros más arriba, escondíanse allí. Y cuando había tiros y refriega, pues iban a juntarse a un robledal que había más arriba, ¿no? Bueno, pues en una de estas tuvieron mala suerte, dieron dos fuego, cayeron tres, y como decía él, uno tiene la suerte de estar en Cocañín, los otros dos están ahí enterrados. Y decía ella: yo que nací aquí, porque él es de Santa Bárbara, me parece. Dice: yo que era niña y vivía aquí, pues acuérdome de ver a los paisanos tirados, uno con los patas colgando en el setu, pero a los 2 días ya no tenía zapatos. Bueno, son cosas que pasaron, ¿no? La mujer, la madre de familia, era un objetivo de distorsión, pero también de persecución y de acción criminal, no solo física, sino social y emocionalmente. A las mujeres ellos daban un valor nulo. Hay aquí, en este libro, que es el crimen de Vindoria, hay muy liados con y aburridos con hechos históricos, pues son bastante importantes. El papel de las mujeres, pues evidentemente quería silenciarse, quería eliminarse, y no solo si eran del bando republicano, ya sabéis lo que se hacía con las de la sección femenina. Pero hay una cosa que yo bastante interesante, que dice que las autoridades civiles franquistas no podían justificar el asesinato de cientos de mujeres. Y es verdad que cuando se asesinaba a los hombres y estaba el ejército por medio, pues hay toda una serie de datos sobre consejos de guerra totalmente desarbolados, totalmente falsos, pero cuando se mataban mujeres no, porque ellos mismos tenían miedo de que, digamos que la opresión de los países internacionales de dijese que como narices estaban matando mujeres que no tenían nada que ver en estos casos, ¿no? Entonces se silenciaban, ¿no? Porque
no había forma de justificar la legalidad militar, ¿no? El valor social de las mujeres era escaso. A pesar de los esfuerzos de la República y a pesar de lo que se había intentado en ese momento, el camino hacia la igualdad se mostraba aún muy lejano. Ninguna de ellas tenía un trabajo remunerado, ninguna de ellas sostenía sola a la familia. ¿Qué valor tenía entonces solicitar su inscripción? De hecho, y esto ya algo que matiza esta situación, hay algunas que eran auténticos o que fueron auténticos fantasmas para la historia. ¿Por qué? Porque si habían nacido a principios de siglo, pues a lo mejor no estaban ni asentadas y murieron sin tener un registro de haber muerto. Son personas que pasaron por la vida, que tuvieron una vida, pero que no aparecen en ningún sitio. Irene me decía que eran casos reales, ¿no? Que son fantasmas imaginarios, son situaciones de un no mundo, de una no existencia, de unos no lugares que se conocen en antropología, pero que luego verdaderamente tienen una representación muy importante, ¿no? Bueno, pues sobre estas mujeres, este terrorismo de Estado generaba lo que yo llamo un itinerario de dolor, ¿no? Que tenía unos cuantos pasos que eran ascendentes, ¿no? El primero era, pues, las visitas por la noche, cuando se suponía que esa mujer, bueno, pues, había sido miliciano, era republicano, tenía familia en el monte. Era normal que llevase palices, era normal que llevase un montón de cosas. Incluso, yo una entrevista que tuve recientemente con Ramón Hermoso, que es paisano del Entrego, pero es natural de La Viana, que vivía cerca de la cárcel de La Viana, y esto es muy duro decirlo, pero hay que decirlo. Aunque verdaderamente las mujeres no lo cuenten porque tiene que ser terriblemente duro. Él decía que a determinadas horas, 3, 4 de la mañana, los que vivían cerca de la cárcel de La Viana sentían auténticos alaridos, gritos de dolor y de terror de las mujeres y folicia y algarabía por parte de los que ellos infringían esos delitos, ¿no? Y aquí estoy hablando de violaciones. Hablando con Irene en el último vídeo, ella decía que, bueno, que era difícil de justificar uno porque no existían datos. Yo ahora voy a deciros que sí que los hay. Y que ella decía, pero y que cuando hay violaciones puede haber fíos. Pero y que yo, como soy un poco más perverso, hay formas más cabrones de violar a una mujer que la vía vaginal. Y estoy convencido que el que las mujeres no hablasen fue precisamente por eso. Porque no suelen violar, sino eran ultrajadas. Y hay el último documento con el que os voy a comentar esta virilidad de los golpistas, y el de Queipo de Llano, cuando alentaba a sus tropes, después de haber... Hay un hecho que ye deleznable, que afortunadamente no ocurrió aquí en Asturias, pero ocurrió en Andalucía, en Sevilla, no sé qué fue. Era un pueblo, los soldados republicanos habían marchado y entró el ejército opresor, el ejército golpista. Antes de, contrató a unos cuantos, según la gente, borrachos y de lo peor que habían quedado en el pueblo, no eran republicanos, a saber lo que eran, para que hiciesen unas grandes fosas en el cementerio. Esto hay que contarlo, pero duele y crispa, ¿eh? Pero hay que contarlo. Y llevaron a las mujeres, violáronles y matáronles. Y estos hacedores de foses, que eran del pueblo, que algunos serían somatén, lo que sería aquí la contrapartida, o falangistas, cuando escapaban las mujeres corrían detrás de ellos para llevarlos otra vez a los asesinos. Y el gran Queipo de Llano dijo algo así como: nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombres. Y de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecían. No han estado jugando al amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son los hombres. Ya que los milicianos maricas no se lo demostraron. Y no se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Estos señores fueron los que establecieron un régimen institucional durante 40 años. Bueno, vamos a relajar un poquito. ¿Qué causas llevaban a esto? Bueno, pues si eran milicianes, si eran militantes, si eran familiares de fugados, pero también si eran guapos. O como decía ayer Irene, si eran salerosos. Claro, llegaban los militares con el pecho descubierto,
sacando pecho, sacando bayoneta, y tenéis que enamorarte de ellos. Hay un libro de Gómez Fouz que dice que las mujeres enamorábanse de los militares. Bueno, a lo mejor no era para tanto. Claro, si los despechaban, pues quedábate palices, cárcel y en algunos casos marchar para Figueras y volver y que te volviesen otra vez a tocar las narices, ¿no? En esta situación, bastante tenían las mujeres con tirar para adelante y tenían ciertas respuestas. La primera era no estar en casa cuando llegaban. Cuando empezaban a picar las primeras veces, pues marchabas para el monte y decíamos, no estar. Marchó. Pero claro, esto no era una sola vez. Iban y volvían y volvían y enquistaba. Entonces, ¿qué hacían? Aguantaban como podían. Llevaban palices. Recuerdo que el libro de tu madre, contílo a la mía, cuando leí los relatos primero con Rosada o con Piñeiro, tenía que hacer días de relax, de apartarme un poco, y este año cuando lo leí, pues como tenía un poco más de callo, pues aguanté. Pero claro, que una nena de 11 años vea asesinar a la madre y en la distancia vea que fusilan a un grupo de personas en un paredón de un cementerio y que luego descubra que queda huérfana de padre y de madre el mismo día, pues es muy duro. Había veces que cambiaban de domicilio, pero yo que eso era saltar de la sartén y caer en las brases, porque en casa tenían las redes de parentesco, tenían los amigos, tenían la familia que les podían ayudar, pero si marchaban para otro sitio, con la esperanza de que se olvidasen de ellas, como los servicios de inteligencia franquistas eran muy potentes, y también los falangistas, y comunicábanse y decían, oye, que esta que está quedada ahí, está aquí, pues para poco ellos valía. Entonces, ¿qué hacían? Volvían otra vez a llevarles donde estaban. Y muchas veces morían asesinadas. Cuando alguien muere asesinado, hay que decir que muere asesinado. No mueres porque de muerte natural. El recochineo oye cuando dicen en los consejos de guerra que muere por impacto de la bala o a consecuencias de las heridas por luchar contra el glorioso ejército nacional. Esos son eufemismos bastardos, ¿no? Y muchas veces suicidábense. Y siento hacerte daño. Una tía tuya, el relato que yo tengo como la falacia de la pistola, Isabel, bueno, pues no encontró otra alternativa que suicidarse para no hacer daño precisamente a tu madre. Tocaré lo más adelante. Pocos pudieron escapar. Quizás el caso más próximo a mí y el de Clementina y Yaneza Rozada, madre de Cristina Cuetos, que hoy me mandó un WhatsApp que me dijo que no podía venir porque estaba operado un pie, que marchó para Francia con la madre. No había otra. Era hermana de los gitanos, hija de un capitán del Ejército de la República, que había venido con el Ejército de la República a sofocar la revolución de octubre del 34, y que por honor y por defender la República murió contra el ejército golpista. Y luego sus hijos, los gitanos, murieron en el monte. Uno de ellos, Andrés el Gitano, y Huelu, de Marcos Miranda, otra persona de los que entrevisté y que me contó, bueno, pues, estos relatos. Y entro ahora a, porque sí que me gustaría que si queréis contar algo, me paréis o me digáis lo que sea, y que queráis hablar lo que queráis, lo que se os ocurra, a lo que son los relatos de vida o historias de vida o memorias de la memoria, ¿no? Hay unas cuantas que son, bueno, típicas de cualquier parte de Asturias, de cualquier parte de España y propias nuestras, ¿no? La primera y más normal era el miedo, el pavor a los moros. No era porque fuesen negros, sino por las cosas que hacían. Y las madres inculcaban a las fies que no fuesen por donde estaban las colonias de los moros y que huyesen de ellos como el demonio, ¿no? Les fiches policiales falsas. Yo tengo un caso recogido que ya aparece tanto en el libro de Rozada como en el libro de Piñeiro, Ludivina García Ordiz,
Era una individua de pésima conducta, de baja moral, amiga de lo ajeno y propagandista e izquierdista. Bueno, pues los que la conocen dicen que nada de eso, no tenía nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, o era familiar de algún fugado, o había sido militante, o era guapa. Palices, expolios de casas, eso, bueno, pues hay 50.000. Entre ellos, bueno, tenía que anotar, aquí anotado lo que contaba tu madre, ¿no? Pero también el de Clementina, o Pedro Alberto Marcos me comentaba que su abuela había sido el típico ejemplo de mujer represaliada. Había estado en la cárcel de Figueras y había vuelto, y día sí, día también preguntaba bien por los sobrinos, ¿dónde estaban? Y ella no sabía, decía Lolo, el tío de Pedro Alberto, es que no sabía ni dónde estábamos nosotros, ni vamos, ni se podía suponer dónde estábamos, porque ellos además movíanse por todos los sitios, ¿no? Historias de amor y muerte. Andrés, el gitano, contábamelo Marcos el otro día, cuando fueron cercados en la chabola, vendidos por un somatén, huyó, y cuando decía, me le iba a llevar 12 tiros o 14 encima, y cuando vio que no tenía nada que hacer, lo primero que hizo fue romper el reloj para que no marchasen con él, evidentemente, y romperles cartas que tenía y las fotos que tenía. Una de ellas iba dirigida a una queridísima amiga que era la abuela de Marcos, ¿no? Y más o menos decía así como Nieves, no hay salida, vamos a escapar para Francia. Y dice Marcos, dice él, qué por poco, Eric, qué por poco. Dice él, no, tampoco, que a lo mejor yo hubiese nacido, dije, sí, en Francia. Pero bueno, tuvo la mala suerte de que no pudo, ¿no? Emboscaes. Y para encima, cuando morían en emboscaes los fugados, a las mujeres llamábase los traidores. Cuando podría haber algún caso de alguna mujer que hubiese pactado con el ejército para que matasen al amante. Pero la mayor parte de los casos es que, como era sota, caballo y rey, sabían qué días y a qué hora llegaba el fugado a hacer el amor con la mujer o a tomar una copa de lo que fuese, ¿no? Y esto fue una cosa que me dijo Irene ayer, que sí que detectaba que había poca responsabilidad por parte de los fugados. Porque cuéntame un caso de una moza que era novia de un fugado y que tenía que ir siempre con una tía, decía, porque si no iba con mi tía, terminábamos siempre como terminábamos. Entonces, claro, dice ya, joder, ellos ahí arriba, y vienen a velos, y vienen a llevar cosas, y ellos querían fiesta. Pero es que la fiesta implicaba que cuando bajasen, llegasen y os metiesen una paliza. Entonces, ella decía que mientras que por parte de las mujeres había mucha protección por esta, digamos, responsabilidad, o esta reciprocidad, o este cariño, independientemente de donde fueses, que muchas veces ellos a lo mejor podían haber actuado de una manera un poquitín más diligente, ¿no? Y aquí es donde llego a la historia de la farsa de la pistola, que aparece en el libro de Rozada, y evidentemente en el libro de tu madre. Además, esto aparece contado por varias personas. La primera que lo cuenta es Milagros Martínez, que era la mujer de un fugado, que coincide con tu tía en el célebre campamento de un capucaso de Río Seco, vale, del señor Bravo, del capitán Bravo, y cuando bajen por la carretera, bueno, pues tu tía va contando a esta señora todo lo que tiene en mente, ¿no? Dice, yo tengo una hermana más pequeña y no quiero que pase. La historia era que a ella pedíle una pistola que Isabel no tenía. Isabel era... No la tenía, entonces, como la tenía, pues teníanla allí, hacían lo que daba la gana, y esta moza, pues, la única salida que vio, y muy valiente, fue suicidarse. Bajó a casa de su abuela, escribió unas cartas, entre ellas al comandante Bravo, diciendo que no hay ninguna pistola, y que bajo su responsabilidad, o bajo, y que tenga bajo su alma, la vergüenza de que una mujer se suicidó o se tiró al tren. Yo creo que no tiene ni vergüenza, ni respeto, ni ningún tipo de, digamos, de remordimiento, ¿no? Esa misma historia cuéntala tu tía, pero también la cuenta Belarmino García, o la hermana de Belarmino García, que ya al siguiente que pide la pistola. Este hombre hace lo mismo, supuestamente, incluso a lo mejor hasta y hacían lo mismo que hacían a las mujeres, porque yo ya dudo de la catadura moral de algunos,
Y él dijo que tenía la pistola en una chabola, escapó a la pareja de la Guardia Civil que iban con él, atóse un cinto de dinamita a la cintura y voló. No existía pistola por ningún sitio. La prisión de Figueres, Bueno, pues en la prisión de Figueres no hay un solo hombre, viven mujeres. Les tíes de Olaya. Turrado. Olaya Turrado. Les hermanes de Bienvenido Turrado, que tuvo tres consejos de guerra consecutivos como pena de muerte. Bueno, los hermanes pequeños fueron a trabajar como burres, a hacer el puente de Figueras, que tiene una canción, si tuviese Julio por aquí cantábamela, pero nunca, ¿no? Cuando unos 20 o 30 años después, un tío de Olaya fue a la playa de Tapia, encontró a uno que era del ejército que le vigilaba, un carcelero, ¿no? Y dijo, oye, soy hermano de fulanita y menganita. El tío faltó el tiempo para echar a correr. Pero en el movimiento vio que todavía llevaba pistola. Mercedes Fernández, la mujer de Faelón, que era un fugado, narra en primera persona lo que allí pasaba. Decía que cuando no se acababan las tareas del día, pues podía estar hasta el día siguiente llevando piedras, y no piedras pequeñas, evidentemente, a hacer el puente. Y ahí trabajaban mujeres y hombres. Los campos de concentración de España, en el que había mujeres, asustaron a los nazis. Y los nazis no eran ángeles, ¿eh? La única diferencia es que los nazis perfeccionaron el sistema de asesinato masivo, pero nosotros fuimos el ejemplo para lo que vino después. Porque que no se nos olvide que tuvimos la desgracia de ser el ejemplo de primer guerra moderna. Sí que es verdad que los turcos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, gasearon a los kurdos, pero ya que lo que el ejército hizo sobre la población civil ocurrió la primera vez en España. Después ya pasó en los Balcanes, ya pasó en Vietnam, ya pasó en más sitios, pero somos campeones de la vergüenza, ¿no? Aunque no estamos en el País Vasco, lo que pasó en Guernica había sido, primero había sido que había reventado una gasolinera. Cuando los estudiosos ingleses, entre ellos Garfield Jackson, dijeron ya en los años 50-60 que no había sido una gasolinera, que había sido los cazas, los Stukas alemanes, el franquismo dijo que habían sido los rojos, que habían, y al final cuando se vio que habían sido los cazas, los Stukas alemanes, corrió un tupido velo y el que hablase del tema pues podía terminar con sus huesos en cualquier sitio, ¿no? Hay otra historia que yo creo que J. Piñeiro el que lo llama a algunos guardias buenos, ¿no? Cuando Mercedes vuelve, ya lleva con otras mujeres, entre ellas familiares de Mata, como escudos al monte para que los llamen a voces, y detrás va la brigadilla con la contrapartida. Recordar que la contrapartida no son militares, la contrapartida son somatenes y falangistas, vecinos de aquellos a los que estaban asesinando indiscriminadamente. Y según los relatos históricos y los relatos biográficos y las memorias, más criminales y más, permitidme la expresión, más cabrones que el ejército. Bueno, pues que hay un guardia que se le acerca y dice, señora, que sepa que, guardia joven, que yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando y que yo tengo dos hermanos como su marido en el monte y que da unos bocadillos para que ellos os den los guajes, ¿no? No sé si será verdad o será que él lo hizo para pa son sacar información, ¿no? Las mujeres fueron enlaces y fueron guerrilleras. No se nos puede olvidar. El caso de Oliva Faza, que está documentado en la mina La Bornaína, pero también el caso de Rosario Lamaña, de Delfina Chacón o de Asunción Rodríguez, que fueron guerrilleras, que se dice que hicieron segundas actividades, pero narices, luchaban también, ¿eh? De hecho, alguna como Constantina Montes murió con sus hermanos al principio de la contienda en batalla, ¿no? Josefina Sánchez y su marido Angelón el de la Cuesta eran enlaces primero, pero luego por este asedio y esta criminalización institucional pasaron a la guerrilla a formar parte de la partida de los Casigales. Y ella vivió en primera persona la traición de Sabugo,
que se cargó a la partida de los Casigales, ¿no? No sé si estará por aquí Pepín, José Luis González Zapico, pero la historia de su madre, del Escodes, primero emigró a Orly, y luego vuelve y hace ese enlace de Ramón, su hermano, ¿no? Bueno, pues muere de sangrar porque no permiten los guardias civiles o el ejército que dispara, no permiten que nadie la vaya a socorrer. Entiérrenla boca abajo en un cementerio y cuando José Luis tiene, creo que 16 años, va y saca la de la tumba. El terror aguza el ingenio. Contábame Irene que hay un caso de una mujer que estaba recibiendo palices un día sí y otro también y otro también y otro también. Entonces ella tenía una amiga, una vecina, sororidad, unión de mujeres, que dice, y que yo, mi marido escapó a Francia. Y ella llega y da ahí por escribir unos cartes diciendo, y es un mal hombre, dejásteme con los fíos, espero que encuentres lo que buscaste en Francia. Y deja la carta encima de la alacena, como si la fuese a mandar al marido. Cuando lleguen los visitantes, leen aquello y decimos, hostia, esta mujer no sabe nada, y no volvieron a tocarles narices. Bueno, pues aquí la agudeza, el terror agudizó el ingenio, ¿no? Familias postices. ¿Qué son las familias postices? Bueno, pues aquellas madres que cogían o que ayudaban a aquellas mujeres que morían, como el caso de Oliva Faza, cuando yo tuve la suerte de ir con Monti a entrevistar a Florín, al geriátrico, al geriátrico, a la Viana, y comentábamos él que Oliva Faza traía un crío pequeño con ella, y que lo dejó a la madre, y que el nenu, como era difícil de casar, contaba las costas de naturalidad de la gente que tiene una historia, de tener 91 años ahora, que tiene una historia maravillosa, dice, como era muy difícil de casar entre sus hermanos, pues por el día estaba con una vecina, y por la tarde y la noche iba con nosotros a dormir, porque claro, si llegaba alguien decía, hostia, ¿cómo oye que estos dos tienen, sáquense 5 o 6 meses? Y cómo oye? Entonces iba como si fuese fío de una vecina, que era joven, estaba en edad de tener fíos, y luego por la noche y por la tarde venía con nosotros, ¿no? ¿Qué pasaba con los fíos de los fugados? Bueno, pues que había muchas veces que, como la opresión era tan grande, tenía que haber la figura de un pariente lejano que obraba como padre. Esto es algo que recoge Piñeiro y que yo no sé si pasaría en el resto de España, pero sí que en Asturias se daba, ¿no? Era como una especie de padre putativo que ejercía como tal cuando el otro estaba en el monte, ¿no? Y los fíos de los fugaes, ¿qué pasaba con ellos? Pues lo primero que se le ocurría era dejárselo a las familias. Pero claro, volvemos a traer lo mismo, a lo mejor era difícil de casar, era otro problema muy gordo, ¿no? Por eso esto que decíamos de la sororidad, ¿no? Y llegamos a los lugares de la memoria. ¿Qué son los lugares de la memoria? Pues son las fosas, algunas están reconocidas, otras no tan datadas como la que os comentaba de Julio. En muchas de ellas, y decíame otra vez Irene, que la propia memoria social haznos que les olvidemos. Y yo decía, porque el dolor era muy grande, y decíame ella, porque yo maravillosa, no, porque había muchas mujeres. O sea, este silenciar la realidad, no supongo que en este caso sería por proteger la memoria de las mujeres, ¿no? Pero hay algo que tiene que salir porque no puede seguir así, ¿no? Y, ojo, que en la mayor parte de las ocasiones estos lugares de memoria existen porque las mujeres se dedicaron a mantenerlos. Maricuela en el libro dice que cuando el hermano Antonio y he asesinado machetazos en Carballín, que la madre que vivía con ellos en Sotrondio marcha a vivir a Carballín. ¿Para qué? Para estar cerca del fío, que estaba en una fosa en el cementerio. Pero para llevar flores, para limpiar el lugar, para ayudar a los familiares que llegaban allí a hacer lo mismo, y que un día terminaban en el cuartel, otro día llevaban una paliza por hacer eso, ¿no? Luego, hay que reconocerlos también
valor de albaceas de la memoria. ¿No? No solo fueron personas y personajes importantes en lo que era la memoria, sino albaceas y recuerdo de la memoria. Y antes de terminar, gustaríame leer una pequeña parte de una poesía, de un soneto, que aparece en el libro de los crímenes de Vindoria. Está escrito por Sara Montes en Buenos Aires el 21 de enero de los años, del 70. Gustaríame leerlo de pie. Marcharon hacia Vindoria marcharon. 5 mujeres, 3 hombres, todos ellos de la Viana. Allí quedaron sin vida, con la boca amordazada, por aquellos criminales que arriba España gritaban. Entre las 5 mujeres, una de ellas destacaba. La llamaban Cucharona, pero Luisa se llamaba. Que al sacarla de la cárcel, ya toda desencajada, les dijo a los criminales: vamos allá, camaradas, que si con matar mujeres levantáis la nueva España, no quiero que por mí quede dispararme bien y a la cara. Esta merecía, y estoy segura que está en la gloria, pues bien llamada capitana de los muertos de Vindoria. Por la memoria, la libertad y el derecho de los que están bajo tierra. Muchas gracias. Bueno, después de estos testimonios espeluznantes, algunos, ¿sí? Abrimos un turno de preguntas. A ver, ¿algún voluntario? Roberto. Sí, que te veo con más. Bueno, no, bueno, primero, yo soy amigo, entonces no voy a ser objetivo, no voy a decir nada. Estuvo muy bien, muy emotivo, fantástico, muy contento. Gracias. Y es difícil. Sí. Yo quería comentarte un poco el tema con que te encuentras yo ahora, vamos, yo puedo decirte la experiencia mía, ¿no? Yo sabía ayer que de vida de mi abuela no supe nada. No te cuentes nada. Y crees que, bueno, que no pasó nada. Y después, ahora te estás enterando de todo lo que viene. Y yo, y eso, ¿cómo lo tuvieron que pasar para echar tanta tierra encima? ¿Y cómo tuvieron que pasar para encontrarse con la gente que ellos daban, la experiencia que ellos daban? Yo recuerdo el caso de mi abuela, a la boda de un amigo nuestro. Yo diría que el abuelo del amigo nuestro era y posaba las palizas, ¿eh? Entonces yo, ella lo que decía, así que ahí fue de las pocas cosas que decía, era que el nieto no tenía culpa de lo que hubiese hecho el abuelo, y ella que estaba allí por el nieto. Y también era un poco lo que tanto hablan ahora de abrir el y de esto, más que cerraron ahí, ¿eh? O más abiertas que quedaron, más falta que hace de cerrades por estas cosas, y yo no sé si ella se iría a la tumba con mucho dentro, porque no sé. Y ahora mi hija está costando mucho trabajo. Mira, Robert, eso ya me lo dijo Carmen, mi tutora, cuando me decidí por este tema. Dijo, hay un tema maravilloso, pero la gente no habla. La gente no habla porque no quieren en muchos casos que lo que ellos pasaron lo sufran los que vienen detrás. Casos como el de tu madre o el de Maricuela son excepcionales porque contaron lo que ellos pasó. Y no podemos olvidar, y esto ya algo que agradezco que lo hayas dado porque es muy importante. Datos reales. Como os dije antes, mi tutora ye colaboradora de la Asociación Aranzadi, no sé si os lo dije, pero bueno, que ye quien tiene la voz cantante en el tema de exhumar fosas comunes, ¿no? Las fosas comunes del bando golpista fueron exhumadas todas en los años 40. Solo quedaba una
en Consuegra, en Toledo, que por su dificultad, creo que estaba en una mina de cal o de no sé qué, y era muy difícil entrar allá, era por estos seminaristas y curas, quedó sin recuperar. En, creo que fue en 2010, la diócesis de Toledo pidió a la Asociación Aranzadí el favor de que recuperase sus cuerpos. Bueno, pues, aunque ellos no se dedicaban a recuperar huesos de los ganadores, vamos a decir, por derechos humanos internacionales fueron y sacaronlos. Bueno, comentaba Carmen en un curso que dio este verano pasado, que lo que tuvieron que soportar ellos, de los descendientes, de la gente que estaba allí, fue indescriptible cuando estaban recuperando esos derechos, ¿no? Y luego también, que no se nos olvide, que todos los gobiernos de España, todos los gobiernos de España, tienen avisos de Naciones Unidas, los sucesivos gobiernos que hubo, tienen avisos de Naciones Unidas para que de una vez se establezcan pues equipos que de alguna manera hagan justicia sobre lo que pasó. Van a invadirnos, yo creo que nos van a invadir porque no les queda otra. O sea, desde la democracia, y hubo alternancia de gobiernos, socialistas, populares, socialistas, y populares socialistas, poco se hizo. Sí que es verdad que el Zapatero redactó la ley de memoria histórica y Pedro Sánchez en octubre, perdón, en agosto, abrió, digamos, la posibilidad de que se pueda entrar en los archivos, cosa que el PP había intentado cerrar, ¿no? Pero Naciones Unidas lleva desde un montón de años, cosa que, salvo que investiguen sobre ello, no lo vas a saber, dando toques de atención. O sea, en los Balcanes fue hace 4 días y los criminales son criminales. O sea, lo triste es que hoy por la mañana, y tuve en la exposición de fotos de Vicente, y que tengas que recurrir a tribunales argentinos para que recuperen los derechos de las personas que están enterradas. Está, y una situación, claro, si callamos, hay una cosa que a mí me pone muy nervioso, que yo cuando se dice que a esta extrema derecha que está hablando ahora, que hay que dejarlos, no, si los dejes, pueden llegar a donde les dé la gana. Entonces, la democracia, la libertad y los derechos humanos tienen que cubrir todo el ámbito institucional de un país. Si es delito hacer apología del terrorismo de ETA, también es delito hacer apología de un terrorismo que tuvo gobernado España durante 40 años. No sé si... Pero yo, verdad, el tema del silencio y algo que a mí ya me avisó... y yo, por ejemplo, ahora con las entrevistas que llevo, la gente habla. La gente habla. También es verdad que hay gente que eran críos en ese momento, que no fue gente que lo vivió directamente. Pero que encontrar casos como el de Miss Vida o de Maricuela son mujeres excepcionales. No solo la vida que tuvieron, sino los ovarios que tuvieron para contar. De todos modos, te voy a decir una cosa, sí, verdad que tuvo un valor, que luego escribió, pero también sufrió mucho. Claro. Porque, y encima, transmitió no solo nosotros. Yo soy hija de ella y yo tengo esa sensación de tristeza cuando hables y cuando creo que estuvo perfecto. Pero tú sabes la angustia. Yo, por otra parte, tengo tías que nunca hablaron del tema. Hermanas de mi madre, no hermana de mi madre. La otra que se mató, Isabel fue la que se mató, otra hermana de mi madre. Nunca hablaron del tema, no querían tocar el tema. Preguntaré, pero nunca lo habló. Y yo creo, fíjate, que en el fondo fue más feliz que mi madre. Mi madre bajó de Barredos a Bilbao Caldera y cogía un carbonero a Barredos. Y iba desde la Caldera a Barredos, el que se sentase junto a ella, no te preocupes, que ese sabía la historia entera. En el trayecto de la Caldera a Barredos contaba la historia entera. Vamos, una vez fuimos a Oviedo y ella tuve que, bueno, ya estaba eso, iba una chavala a meter, dije, y yo no volvía, dije, date más que mi madre vaya contigo, ya viste, son una palguera para que se baje. Yo dije, no, no. Y bueno, mi madre subió con ella a meter y tal. Y a los 2 días o así vi a la chavala, dije, ¿qué tal? ¿Qué tal con mi madre?
Dije, calla. Viene el viaje entero llorando. Y yo le dije, dos. Dije, contóme una historia a tu madre que, bueno, claro, efectivamente. Ella, el que tuviese ganas de escucharla, desde luego no hubo eso. Entonces, que ella, en el fondo, fue feliz, porque oye, ella fue una mujer, tuvo dos hijos, tuvo dos nietes, era buenísima, tuvo mi padre, que la dedicó mucho, pero quizás si no hubiese vivido tan, con aquella pena tan grande, ella no lo superó. ¿Y no pensaste que eso ayudaba a ella a el contarlo? Yo siempre, los psicólogos dicen, y los psiquiatras dicen, que cuando cuentes, y cuando te liberes. No lo sé. A los que lo cuentes y a los que nos lo cuenten, y a ti que es fía, hazte sentirte triste. Pero cuando alguien es capaz de hablar de una pérdida, de una pena, y que la tiene bastante superada. Yo decía cuando me lo contaba, porque ella contaba, pero yo, mamá, no lo digas, mujer, que te cuento, porque yo, claro, cuando lo contaba, llegaba, ¿eh? Claro. Llegaba a un estado que ya perdía el... Y digo, no lo cuentes, mamá, que sufres mucho. Pero resulta que mira qué paradojas tiene el destino. Yo ahora, que voy a hacer 70 años, cuéntalo también. Siempre que tengo ocasión, y también lloro y también me eso, pero pues la vida es así. Yo ahora, yo sé lo de primera mano porque me lo contó muchas veces, y bueno, entonces yo ahora también lo cuento. Yo también lo cuento, venía antes en el autobús y también conté la una. Gracias, Fanteiro de Mar de Dios. Y tienes una pariente que ya es muy amiga mía, Patricia Suárez, fía de Adolfo Suárez. Ya me lo dijeron. Está viviendo en Londres ahora, que fue alumna mía. Y cuando se enteró de esta historia, decía, joder, yo tengo una tía lejana que está un libro escrito sobre ella y tal. Y joder, tú y es pariente de Nessie. Y ye, debe ser bisnieta o tataranieta. Sí. Suárez. Y ye, el padre y Adolfo y Adolfo Suárez. Sí. Tiene otra hermana también que creo que vive en Barredos. Pero bueno. Sí, claro. Pues tómatelo como que ella liberábase cuando lo contaba. No te lo tomes como que sufría. Yo creo que se liberaba cuando lo contaba. Yo creo que esa pena, esa angustia, cuando es capaz de contarlo, y es que ya no te hace tanto daño. Piénsalo. Si te lo tomes y dices, joder, es que sufría. Pero yo creo que ella liberábase cuando lo contaba, y esas lágrimas ayudaban a seguir viviendo, a echar esa carga emocional fuera. Tómatelo así. Hombre, yo no soy nadie para darte consejos, pero bueno. Pero tómatelo así, como que ella se liberaba. Y tú date cuenta que era capaz de transmitir la memoria a gente que no conocía. Eso y un valor, vamos, extraordinario. Sí, ella preguntó ella, bueno, no sé si serás de izquierda o de derecha, pero bueno, ¿qué pasó? Y no daba opción a que contestaran de qué era, porque ella con ella se contaba. Sí, ella contaba, ya tengo, bajó para aprender a vivir, que la Palmera, claro, de bajar de Barredos a la Palmera en el año 64 fue un boom para ella, porque no conocía a nadie. Entonces en un edificio de 7 pisos y allí se metió. Pero no te preocupes, que de los 14 años que viví ahí, supieron la historia de mi madre, ellos y los portales todos alrededor. Sí, eso estoy. Pues yo creo que eso fue un bien que hizo. Pequeño bien, pero bueno. No solamente comentarlo, sino además después escribirlo. Es decir, hay dos fases. Una es el primero, comentarlo, ¿no? Sí. Porque efectivamente, en general, se mantuvo un silencio brutal, ¿eh? Que todos tuvimos en casas. ¿Eh? Yo no supe que a mis abuelos los habían fusilado hasta bastante mayor. ¿Eh? Yo soy extremeño y, como sabéis, en Extremadura la represión fue brutal. ¿Eh? Fue de los sitios más brutales que hubo en este país, ¿no? Y yo no supe eso, que mis abuelos no existían porque los habían fusilado a los dos, por parte de mi padre, ¿no? Y por parte de mi madre, ya supe que la habían sacado por la plaza en Ibarnando, ¿eh? Allí frente a todo eso, ¿no? Y con el pelo cortado, hacer. Y la otra fase es escribir, porque si no, no se recupera esa memoria histórica. Es decir, ¿cómo se puede saber si no hay documentación escrita? Que efectivamente, yo creo que hace como alrededor de 18 o 20 años trajimos al presidente de la Asociación por la Memoria Histórica al Entrego. Recuerdo la primera vez que vino este hombre, que era de León, que sigue siendo el presidente, ¿no?, de la Asociación para la Memoria Histórica
de este país, y este hombre decía que efectivamente era la segunda generación la que estaba atreviéndose a decir, porque efectivamente la primera no se decía absolutamente nada, ¿eh? Y efectivamente en esa otra generación. Ahí atrás está Vicente Gutiérrez, que sí. Igual puede comentar algunas cosas que él conoce, ¿no? Personalmente, ¿no? Por tu trayectoria, ¿no? De este tema que estamos comentando aquí. Vicente. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, a comentar una cosa, ¿no? Creo que el trabajo de Inconmensurable y a partir nos conocemos y vamos a una ocasión que para mí estamos en un punto de no retorno donde como no seamos capaces de opinar toda esta información de esta gente que tiene 80, 85, 90, probablemente se pierde una parte muy importante de la historia real, porque a partir de ahí la cosa puede empezar a distorsionarse, puede contarse de otra manera, ¿no? De otra manera, gracias a él y por otra vez. No, gracias a vosotros, a los que me estáis ayudando, en este caso tú que estás hablando, que me ayudes, y a toda la gente que participa. Yo esto subo a un canal que tengo, va sobre licencia Creative Commons para que todo el mundo pueda utilizar, ver y trabajar sobre ello. Y la idea, bueno, pues hay una cosa que se llama el consentimiento informado, que yo y lo que leo a toda la gente que quiere colaborar, que digamos los objetivos que yo busco. Yo en ningún momento quiero monetizar esto, como dicen los chavales jóvenes del tema de los youtubers. Y esto tiene que ser, pues precisamente, recuperar la historia de gente que desgraciadamente durante 40 años, que se pudo hacer mucho, pues se dejó aparcado. Muchos porque no se atrevieron, pero en otras ocasiones porque no hubo la valentía que debería haber habido por parte de ciertas instituciones. Yo, respecto a lo que decía Kiko, púseme en contacto con la gente de la Asociación de la Memoria y decíanme que de tu zona tenemos muy pocos datos. Y mandaronme un PDF sobre un muerto en combate en Canseco, en León. No voy a decir el nombre, evidentemente, era del Entrego, era ferroviario, estaba casado, tenía dos hijos. La partida de función está en el Ayuntamiento de San Martín, fechada en 39, digo porque Robert trabaja en el Ayuntamiento, y él murió en el 37. El único dato, hay fosas por ahí que están documentadas. Dalmacio, que está por allí, tuvo la gentileza de, en un vídeo que había subido yo hace 2 años sobre fosses, había un fallo en la fuente oficial de la que yo había bebido y databa al cementerio de Limea como el cementerio nuevo, o sea, la fosa como el cementerio nuevo, cuando está en el cementerio antiguo que está detrás de la barriada. Ojo, los lugares de memoria necesitan que se rehabiliten y que se limpien. Aquello está hecho una mierda, perdona la expresión. Pintas de todo tipo. Bueno, si un lugar de memoria y un lugar de memoria, y el estudio decía que estaba en el cementerio nuevo, cuando el cementerio nuevo creo que yo era 70 y algo, el almacén mandó un privado full free, y dijo Meleri, si tienes un fallo ahí, no un fallo tuyo y un fallo de la fuente de la que bebiste. ¿Y el viejo qué? ¿Y el que está detrás de la capillina esa? Detrás del, sí, ahora pastín ovelles. No sé qué de los mieles. No, está detrás de lo que lleva la barriada de Blimea, detrás de la iglesia, ahí. Y pensé que hay un cementerio porque tiene forma de campo santo, al fondo hay una capillina pequeña, sí. Y hoy pasten ovejas allí. Y ahí, sí. Y ahí hay varios enterrados que no se sabe, creo que uno de ellos y el boludo de Tamara, una chavala que yo le entrego, pero también... el bisabuelo, perdón. El abuelo no quiso decir nunca nada y el padre Luis, que es más o menos de mi edad, que intenta recuperar, pero bueno, claro, es lo que hay. Julio. Yo quería escucharte y pensaba que no tenía nada que decir, nada más que escuchar y aprender, pero fuiste tan emotivo en la cuestión de la memoria y de que hay que decir cosas y tal que, bueno, por tener en
Miguel Rodríguez Casillas, no tiene una historia tan dramática, sino dramatiquísima la historia de ella. Pues no te voy a cortar, pues ya te voy a combinar para que me la cuentes. Sí, tiene una historia humildísima, y muy simple, y muy dramática, y muy de, en relación con lo que... Mi abuela quedó en el 36, viuda, con 4 nenos. Mi madre tenía menos de 2 años, era la pequeña. Viuda de republicano, murió en el vuelo en San Esteban de las Cruces con los mineros que fueron a Oviedo. Independientemente de los motivos de la guerra, lo que sea, fue una viuda que quedó sola con 4 nenos y que no tuvo absolutamente ninguna ayuda de nada, o sea, del Estado, digamos, ¿no? No hubo nada para ella, él tuvo que trabajar como una brutalmente, vamos, tuvo que subir piedras del río hasta un depósito que había en Sotrondio, iba desde el entrego donde vivía hasta Sotrondio a subir piedras y pasaba horas allí con muchas otras mujeres, llevaba una piedra grande del río en la cabeza hasta, bueno, subir por un camino hasta arriba y tal, y eso trabajó allí bastante tiempo y después volvía a casa y era modista y cosía hasta antes de la mañana con una pequeñina que era lo que tenía en casa. Sin duda, de nuevo, bueno, quería rescatar. Y hablaremos. Y es que hay una cuestión que el gobierno entrante, había una serie de matrimonios, entre ellos el de Parapeto. El matrimonio de Parapeto no lo reconocía. Y había muchas que quedaron viudas que hasta el periodo democrático no recibieron la pensión de viudedad. Porque yo creo que fue los matrimonios antes del 37... un periodo entre el 36 y el 37, esos no tuvieron reconocidos. Y luego algunos que eran civiles, porque, ojo, la República reconocía el divorcio y había gente que estaba separado y vuelto a casarse. O había gente que se había casado, pues, por ayuntamiento, por juzgado. El matrimonio de Parapeto venía a ser como cuando hoy casa un alcalde a una pareja, ¿no? Esos matrimonios no eran reconocidos por un régimen... tan católico, apostólico, romano como el español, ¿no? ¿Hasta qué año estuvieron y cuánto y qué hicieron los moros en la cuenca de Nalón? Eso... Una pregunta. Y la otra, la iglesia, ¿cómo funcionó del 36 al 50 y tanto? Mira, empiezo por la segunda. Creo que fue en el 62, creo, aquí hizo la Plaza de Bastos. Bueno, por ahí, no sé si está por allí, o marcharon ya la... Creo que sí. A mí contómelo Javi. Ah, no, está ahí, verdad. Voy a rescatar lo que me contó Javi. En el 62, donde, creo que fue en el 62, bueno, el 60, 60 y algo, hizo la obra de la Plaza de Bastos de aquí de Cián. Había una fosa, los 5 de Cián. Hay un amigo del entrego al que tengo que entrevistar, y si quiere la suegra también, porque son parte histórica de ello. Había 5 enterrados. Por lo visto, cuando se hizo la excavación, aparecieron 2 cadáveres. 2 que podían haber sido recuperados. Fueron a hablar con el cura y el cura dijo: si están ahí, algo hicieron. Cemento encima. Y claro, aquí... Eso que aquí se lo puede contar mejor la hija de uno de ellos. Bueno, pues... Porque eso saberlo tú mejor que aquella, ¿sabes? Cuéntelo. Pues... ¿Cómo fue eso de aquello? Bueno, pues nada, cuando se hizo la cosa para hacer el cimiento de la de Abastos, el mercado de Abastos, pues a mí me avisaron. Me dijeron: oye, que están sacando... salen restos de cadáveres, salen huesos, ir hasta allá, y fui hasta allá. Y entonces dije a los chavales: oye, a ver si se puede recoger esto, y yo no digo que los separen, no, ya que están los 5 ahí tantos años, que hagan una placa y que digan: aquí yacen el cadáver de fulano. Yo lo que quería era ver el nombre de mi padre ahí, que jamás en la vida
se supo en 100 años nada de esa cosa. Yo lo que quería era es descubrir esa cosa, descubrirla, que quedara al público. Y entonces fue cuando me dijeron que no podían, que el cura, don Amalio, entonces, don Amalio, que aquello no era un cura, era un sargento de la Guardia Civil, porque era peor que un sargento. Pues entonces dijo que no, pero yo no conforme vine a estar con el alcalde de Barrio. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a estar con el juez y se van a levantar esos cadáveres. Vamos a limpiar eso. Jamás tuve contestación. Jamás. Ahí quedaron. Los 5 hombres ahí quedaron. Pero tengo la satisfacción de que está ahí la placa. Gracias a Javier, ¿eh? Sí. Gracias a Javier. Había una convivencia entre la iglesia y hasta el 60, que fue cuando llegaron los curas obreros y la huelgona y demás, pero durante el 30 y algo hasta el 60 era, bueno, pues la iglesia apoyaba al ejército de represión y el ejército de represión apoyaba a la iglesia, es que también la misma banda. Porque ellos amparábanse en que en la otra cuenca, sí que es verdad que en Moreda, creo que fue, hubo asesinatos de sacerdotes. Aquí, incluso en el periodo del octubre del 34, la CNT en la Felguera protegiólos. Incluso protegiólos porque tenía miedo que viniesen los de la zona del caudal a matarlos. Porque en la zona de Moreda, y ahí era bien armado la de San Pedro Cristo con ellos, que tampoco tenían a lo mejor tanta culpa, ¿no? Pero había una unión y tal, ¿no? Entonces eran todos uno. Que un general ísimo bajase o que anduviese bajo palio, pues eso pasaba aquí en España también. Respecto a los moros, yo no sé, alguno de los mayores igual, pero yo creo que hasta los 50 aproximadamente, 50 y algo tuvieron por aquí, pero era auténtico terror, porque ya que entraban a saco, y ya no solo el tema de que pudiesen matar, que ya y tal, ¿no?, sino el daño moral que hacían a la gente que quedaba viva, entraban y marchaban con lo que ellos daba la gana. En las casas, las mujeres y las crías tenían mucho miedo. O sea, era algo, era cuando se habla de represión de Estado, de terrorismo de Estado, yo el ejemplo. O sea, yo no entiendo la pena de muerte. Pero es que aquí esto era penas de muerte indiscriminadas y blasfemes y falsas, porque o sea, que a un tío que por defender, porque estabais haciendo la mili, por ejemplo, ¿no? Y te tocaba defender la República porque caíste en una zona que era republicana. Que te cayese una pena de muerte por haber luchado contra el glorioso ejército nacional o que en la partida de defunción apareciese muerto por impacto de bala. Una época negra, oscura y que algunos quieren seguir manteniéndola. Ahí sumamos las palabras de Vicente hoy por la mañana, que decía que no hay que permitir que los reaccionarios sigan haciéndonos callar a las personas que creemos en la democracia. Porque yo sí puedo deciros algo que soy firme, díjolo antes, que si a los sinvergüenzas ellos dejan que hagan lo que quieren, los que perdemos somos todos. Y la democracia es algo muy importante, pero yo recuerdo hace años, la Nueva España, bueno, colaboro a veces con ellos, y cuando ganó Rajoy, yo dije que había muchos paralelismos con el bienio negro de Lerroux, posterior al periodo de la República, acabóse con todas las protecciones sociales, acabóse con todo el sistema educativo, aquí la compañera puede deciros lo que es la LOMCE. Y yo veía muchos paralelismos con lo que era el bienio negro de Lerroux. Luego llegó un periodo en el que las derechas, una cosa que me pone muy nervioso y que ahora se rescata el término de las izquierdas y las derechas, pero aquellos eran las derechas, no sacaron representantes y ganó el Frente Popular,
que viene a ser el periodo en el que Pedro Sánchez destronó a Rajoy y luego vino lo que vino. Y ahora hay gente que está diciendo muchas cosas que son muy peligrosas. O sea, que alguien diga que quiere meter generales en el Congreso para poner orden en el Congreso ya es algo muy peligroso. O que se permita que ciertos diputables digan que es mentira lo que pasó en Alemania, o que un homosexual se cura llevándolo a un psiquiatra, o que la ley de violencia de género no tiene que existir, pues oye, eso... Claro, pero ye, quien está dando y cuerda a esta gente, que ye, un señor que se llama José María Aznar, que habla de Santi Abascal como alguien que nació bajo su tutela, pues ayer dio Santi Abascal dio en los morros. Porque cuando Abascal habla de la derechita cobarde, José María Aznar dijo que me diga mirándome a la cara y a los ojos, ¿quién es la derechita cobarde? Y él al día siguiente dijo, quedamos cuando quieras y te digo a la cara y a los ojos quién es la derechita cobarde. O sea, ese tipo de planteamientos es lo que se está dando hoy. ¿Puedo decir una cosa? A ver, ninguno de ellos, ni de derechas ni de izquierdas, no sé que yo no voto a nadie, fue capaz de anular el concordato. Ninguno. Sí, sí, y ahí claro. Tienen el problema del Vaticano, o sea, del Vaticano, del... ¿cómo se llama el monumento de la sí, el Valle de los Caídos. Valle de los Caídos. Lo renovaron, no lo renovaron. Ahora voy a decirte una cosa, yo soy muy claro en esto. Somos el único país democrático posiblemente que tenga un dictador metido en un mausoleo. Pero a mí importa además sacar a la gente que están descubiertos. A mí no me molesta que está dentro, que está fresquín. El tiempo de calor no pasa calor ni frío. Y ahora tú pensaste... Somos peores los que estamos fuera. ¿Tú pensaste que cuando abran la tumba, si la abren, no haya nada dentro? No porque haya desaparecido, ¿eh? Si hay o no hay, ese alguien ya no me va a dar problemas. No, pero bueno. Los que están alrededor. Claro. Hasta ahora hubo alternancias en el poder, ahora quítate tú, ahora pongo yo, ahora quítate tú, ahora pongo yo. Y creo que van a solucionar algo, no van a solucionar nada, ni unos ni otros. Había. Sí, cuando quieras. Hablemos alto, Gerard. Hablemos alto. Todo como ciudadanos, como personas de buena voluntad, creo que todos los que estamos aquí, familiares, etcétera, etcétera, tenemos una obligación de permitir esta información, porque estoy preocupado por lo siguiente: los que conocemos el mundo de la educación, de la enseñanza, vemos que nos rodeamos de chavales que muchos de ellos no saben ni lo que es algo. Entonces, creo que. No conocen porque salen a tele, pero ¿cómo más? Entonces, yo creo que debemos todos reflexionar si lo estamos haciendo también bien como sociedad, porque es triste y lamentable, bajo mi punto de vista, que todo esto que se contó aquí y lo que no se sabe, que seguramente esto sea como un iceberg, que se conoce un 10%, se desconoce el 90%, pues creo que deberíamos de meditar si lo estamos haciendo bien como sociedad. No sé qué opinas tú. Pues sí, y es mi hermano. Nada. Y es profe también. Eso, sufrimoslo en la enseñanza, sufrimoslo los que lo sufrimos. Claro, cuando ley de educación tras ley de educación y es peor que la anterior, cuando se desprotegen los valores fundamentales, cuando se permiten ciertas cosas, pues evidentemente, y es lo que interesa, ¿eh? O sea, cuando el glorioso ejército tomó el poder, lo primero que hizo fue matar a los maestros y llevar a los maestros, en el mejor de los casos, a la cárcel. O sea, Federico García Lorca, bueno, fusilarlo por un montón de cosas, pero principalmente porque era intelectual. Los maestros que se cargaron, lo mismo. Y las mujeres, pues tenían el papel que iban a tener la sección femenina y el descanso del guerrero. Yo a mí llevo más de unos años un alumno, un libro de formación de espíritu nacional, yo afortunadamente eso no lo di,
pero yo ya no sabía cómo tomar aquello. Me traía, uno de los principios de las mujeres era, cuando el marido llega a casa era pues poco menos que el reposo del guerrero, tenía que tener zapatillas, de no sé qué, no sé qué. Claro, entonces, yo que llegué una sociedad que era una sociedad viril, virilizante, machista, y que luego era excesivamente y extremadamente clasista. O sea, no podemos olvidar que hubo una guerra porque se utilizó a peones de brega, que eran generales con muy poco cerebro y mucha fuerza viril, como los que también aquí se citaron, para mantener la oligarquía del país, de un país que no había podido liberalizar. O sea, esto hablan los hispanistas extranjeros. Y hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero, que en los campos de concentración, porque eran campos de concentración, aparecieron ahora el doble de los que había en España, trabajaba mano de obra esclava. Y esa mano de obra esclava trabajaban para empresas que tienen nombres y apellidos. Y muchas de esas empresas que tienen nombres y apellidos están cotizando en una cosa que se llama el IBEX 35. O sea, cuando se habla del Club Bilderberg, hay gente que dice, ¡oh, ya estamos! No, el Club Bilderberg existe. Y cuando interesa montar una guerra en Tegucigalpa, montamos una guerra en Tegucigalpa. Y cuando intentamos derrocar a no sé quién y no sé dónde, ponemos. Y cuando queremos poner un negro en la Casa Blanca, ponémoslo. Y llegará un momento que quieran poner un homosexual y quieran poner a una mujer. Y no lo hablo de forma reaccionaria, háblalo de forma como investigador social. O sea, aquí el Club de Londres y el Club Bilderberg citen y dicen lo que sea. No hay más. Porque cuatro generales, 10 generales, si no hubiesen tenido un poder económico detrás, no hubiesen podido haber hecho lo que hicieron. Y aparte del apoyo de la máquina fascista que probaba las armas para lo que iba a ser luego la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando se presentó aquí el libro de Nesida, justamente 2 meses anterior, está aquí Isabel, estuvimos preparando, pero justamente en ese momento que se presentó aquí en la otra sala ese libro, ya se habían celebrado las elecciones en Andalucía y el resultado era que Vox iba a decidir el gobierno que iba a tener eso. Y estábamos hablando de un tema de la memoria histórica y los temas fundamentales que Vox planteaba y que sigue planteando y que allí se comentaron, era que había que acabar con el tema de la memoria histórica, con el tema del feminismo, con el tema de la migración y con el tema de los derechos individuales y demás que estaban en estudio. Bueno, eso que es así, efectivamente, una vuelta atrás a 40 años, no podemos permitir que este retroceso se mantenga. Y este es ese discurso hoy es hegemónico en la derecha y está marcando el ritmo. Por eso es decisivo que los ciudadanos vayan a votar el día 28. Vayamos a votar, porque no se puede quedar como la gente en Andalucía. Ahí está el resultado. ¿Y quien lleva la memoria histórica? ¿Y Vox en Andalucía? Claro. Encima, la responsabilidad de ese tema, la derecha, se la entregó a Vox. Entonces, bueno, en estos temas tan a pura piel, no digamos la gente que efectivamente tuvimos y tenemos familias que han estado vinculados a esta desgracia, pues no podemos dejar que eso. Y este país tiene que seguir siendo igual que de moderno, igual que en la Unión Europea y demás, y tenemos que seguir manteniendo adelante el tipo de propuestas que corresponden, sobre todo las prioritarias y las más sociales, que son los fundamentales, que son el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la juventud, a tener. Esos son los derechos que es. Bueno, en fin. Bueno, vamos a que pare Kiko, que ya se me viene. Bueno, una última pregunta, o alguien más quería alguna pregunta más. La última pregunta. Yo creo que es una reflexión y una pregunta. ¿Qué podemos esperar de Andalucía cuando el gobierno socialista que gobernó desde la transición dichosa
nombra y da la medalla al mérito de trabajo a la duquesa de Alba. A partir de ahí, lo de vos es normal. Es normal. Segundo, yo hace unos 10 años fui a un juicio a Jaén. Jugaban a 10 campesinos, a 10 jornaleros, porque hay campesinos. Si fuera campesinos serían a los jornaleros en paro. Un follón de la de Dios. Los jugaban por una huelga que había habido a principios de siglo. O sea, esto fue hace 10 años, bueno, pero hacía 8 años. Les pedían 4 años. Uno de ellos pasó con un cartón de un tractor. No tenía carrera de identidad, ni, yo creo que no sabía ni leer. Gobernaba el PSOE, por supuesto. Estamos hablando de Jaén y Andalucía de hace 10 años. Les meten 10 años. Bueno, después se negocian, estaba el Cañamero por ahí, estaba el Gordillo, estaba todo Dios allí, al follón de la Virgen. Y no pasó nada. Estaba gobernando el PSOE, que estaba más ocupado con el rollo de los seres y con todo el fraude que hubo y la de Dios. Entonces, a partir de ahí, a mí lo de vos me parece normal en Andalucía. Es lo que estuvieron generando, pues gobernaron hasta hoy, está gobernando el PSOE en Andalucía. Entonces, ¿qué queremos? Con esos mimbres, yo creo que hay. Miguel, los partidos en el momento que llegan al poder y las personas que tienen que llevar a cabo la política, yo siempre, de Guaja decía que se moderaban, no, corrómpense. Hay una cosa que va a resultar chocante, pero que ya es real. Nosotros estuvimos viviendo con fondos de la minería. Había otros fondos europeos que eran de la PAC, de la agricultura. ¿Sabéis quién lleva casi el 70% de los fondos de la agricultura en España? La Casa de Alba. O sea, para que Cayetano vaya a caballo y llame vagos a los jornaleros. Entonces, cuando se permite eso, mitad de España hacia abajo, llega la Casa de Alba, mitad de España para abajo, los dineros que vienen para recuperar a la población, como no se puede, porque cuando entramos de rodillas en la Unión Europea, capósenos todo, pues ese dinero que venía para otras alternativas, y para que la Casa de Alba tenga caballos, va de vacaciones a no sé dónde y tal. Entonces, eso es algo que no lo cuenta nadie, o sea, y estoy contigo, o sea, hay alternancia en el gobierno central, pero que Andalucía fue socialista desde la democracia. Claro, muchas veces bajo la sigla socialista o comunista o lo que sea, hay gente que solo va a llenar el bolso y por eso tiene que haber una ley de partidos, o que los partidos sean lo suficientemente honestos para decir, no, mira, tú, no, o sea, un caso como Bestringe estuvo en la extrema derecha en Francia cuando era joven, porque en francés pasó al PP, Alianza Popular, PP quiso entrar en el PSOE, era tan Podemos. Yo no creo que una persona de extrema derecha evolucione hacia la extrema izquierda, o hasta la izquierda, vamos, perdón, hacia la extrema izquierda, hacia la izquierda. Algunos ya han visto, yo no me lo creo. Como tampoco creo el caso de gente que estaba en el Partido Comunista como Sánchez Dragó o como Tamames en los años 60 y ahora están casi en Vox. O que se pongan toreros. Que, bueno, vale, puede ser lo que sea, pero poner los toreros en este sentido. Bueno, muchas gracias. Antes de marchar, aparte de agradecer nuevamente la brillantísima intervención de Eric, quería recordaros el próximo acto, que es el próximo viernes, mucho más light que este. Se trata de una autora que presenta su libro que se llama Quimeras de Tinta, que también es muy interesante, aunque no tenga, digamos, el empuje emotivo que tuvo el acto de hoy. Muchísimas gracias a todos por venir.